Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días, mi gente de Santiago, Texacuango. Hoy estamos haciendo otras pruebas por acá, en vivo y en directo. Les envío saludos a donde nos vean. Estamos aquí en vivo desde Santiago, Texacuango. Bueno, aquí les traigo algunos anuncios breves para este día y mañana. Van a haber actividades este día en la plaza pública, así que espero que tengan la oportunidad de ir. Vaya, yo ni modo, hoy estoy de turno de noche, me está costando. Pero estoy haciendo el tiempo, así que por eso es que al menos estoy tratando de hacer la función de magazine de las noticias. Así que, bueno, una de las actividades que ha hecho lo que es la parroquia de Santiago Texacuango es un maratón artístico que va a empezar, si no estoy mal, este día. Veamos aquí en la programación. Maratón artístico para este sábado 13 de mayo, 13 de mayo. Hoy empieza la maratón artístico y ahí va a estar desde las 3 de la tarde, desfile de candidata, música en vivo, presentación de danza, dice, concurso del comelón de tacos y así va a seguir lo que sería la actividad hasta las 8 de la noche. Va a haber concurso de canto, presentación de candidata y el día de mañana estaría en lo que sería el turno gastronómico para mañana en la tarde, de la mañana a las 8, a las 10, presentación de danza, a las 12, música instrumental de marimba, va a estar bonito a la mediodía, miren, mañana, a ver, concurso de disfraces de perros, así que si tienen un su perrito ahí, que lo quiera hacer famoso, llévelo bien hermoso, y ahí se va a hacer famoso, y tal vez gana ahí un su premio, concurso de disfraces a las 3, bueno, a las 2, a las 3 y media el concurso de danza, y la coronación de la Reina de las Flores. Bueno, así que esa es la actividad de lo que es la parte del maratón artístico. Y bueno, también quiero por acá poner un anuncio comercial de nuestro patrocinador Guapa. Guapa es una tienda en línea de ropa americana. Ustedes lo pueden buscar en Facebook y por acá nos han dejado algunas de sus ofertas, así que los dejo con ellos. Guapa, somos los mejores precios. Búscanos en Facebook o llámanos a nuestro WhatsApp. Bueno, ahí está el anuncio de Guapa. Bueno, por acá nos han dejado un comentario. Mariposita Mancini nos dice buenos días. Gracias, Mariposita Mancini. Ahí está, ¿ves? Buenos días, espero que te encuentres bien. Ahí está. Bueno, de ahí también encontré que en San Marcos va a haber como un concurso de talento, así que voy a ponerles por acá el anuncio. Talent concierto, dice sábado 13, es decir, que va a ser hoy, esto va a ser en San Marcos, a las 2 de la tarde, lugar, dice Polideportivo Jardín de San Marcos, buscamos talento nacional, los tres ganadores tendrán una grabación de su primer sencillo, así que si a usted le gusta cantar, si a usted le gusta el escenario, es su oportunidad, y si gana, dice, ahí va la oportunidad de poder grabar, si a usted le gusta, pues ahí el karaoke, pues tal vez ahí tenga su oportunidad de darse a conocer. Ok, vamos a poner otro de los comentarios que nos han dejado por acá. Es de parte de Fran Rojas, nuestro gran seguidor desde San Francisco, Chinameca. Hey, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Espero que te encuentres bien. Fran Rojas, hey, saludos, saludos. Aquí déjenos sus comentarios, dejen su like y compartan. Muchas gracias por haberse conectado. Es de manera breve, pues que me he podido conectar. Como les estaba comentando, pues estando desde turnos de noche, me cuesta y pues por eso desde que hoy, ni modo, pues estoy tratando de alguna manera siempre de interactuar con ustedes, aunque sea de una manera bien breve. Ahora bien, si usted está interesado en que se promocione su marca a través de mis redes sociales, entonces por acá abajo les ponemos la información. Les desea dar a conocer tu emprendimiento. Te ofrezco en los espacios publicitarios, pero necesito que ustedes siempre me manden lo que sería la información completa y podamos llegar a algún acuerdo de
cómo se va a hacer la dinámica. Bueno, les agradezco por la oportunidad que me han dado, así que me voy retirando. Me voy retirando ya, porque esos son los anuncios breves que he encontrado para esta semana de manera cultural, para que todos disfrutemos. Muchas gracias, nos vemos al ratito.